ayer o de antier o de la semana pasada que lo hemos estado diciendo, cada vez que doble sus rodillas, recuerde que tenemos, estamos en junio, ¿verdad? Julio, agosto, septiembre, tenemos 3 meses para salir de este lugar. O sea, tenemos 3 meses para encontrar, acomodar y mudarnos. Así que nada es imposible para Dios y no hay nada que la oración no puede hacer. Así que yo le ruego que cada vez que vaya a orar, usted esté orando por esta petición. Señor, abre las puertas incluso de los recursos y haz un milagro. ¿Puede decir conmigo, yo lo creo? Porque yo también lo creo que Dios nos puede sorprender. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos tu buena palabra. Agradecemos, Señor, lo que vas a hacer en esta noche en medio de nosotros, tu bondad infinita. Te damos gracias, Señor. Gracias por lo que vas a hablar. Quiero que usted ore conmigo. Habla nuestro espíritu, Señor. Padre, destruimos toda fortaleza mental que nos impida recibir tu palabra, todo prejuicio doctrinal. En el nombre de Jesús lo estamos anulando y declaramos que somos tierra fértil para recibir tu buena palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Si puede poner sus manos juntas y darle palmas al Rey, hágalo con total libertad. Aleluya. Y entrando rápido porque el tiempo aquí corre, quiero poder tocar un tema bien delicado. Y para él quiero pedirle que le diga al que está a su lado, no me hable. Para poder entender, hermanos, si no entiende la introducción, no va a entender muchas de las doctrinas que muchas veces nos es difícil de comprender. Vamos a hablar sobre la preexistencia y dentro de la preexistencia vamos a poder hablar sobre el preconocimiento, el preordenamiento, la predestinación y la preexistencia, la cuadridimensión, el cuadriequilibrio de la preexistencia de Dios. Entonces, yo voy a necesitar que usted ponga aquí todos sus sentidos, que si el de al lado le habla, hermano, por favor, luego me cuenta, porque un detalle que se pierda, puede ser que usted pierda el eslabón que va a poderle hacer entender el verso siguiente. Amén. Ahora, quiero hablar sobre la preexistencia. ¿Qué es la preexistencia? Tal y como la palabra lo dice, pre es el prefijo que nos habla de antes de la existencia. Entonces, cuando hablamos de la preexistencia, estamos hablando de antes de existir, antes de que todo existiera. Sabemos que la palabra del Señor y la ciencia habla de un punto creacional, Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y así se le da comienzo a la Biblia, nuestro manual de vida. Comienza con Génesis 1:1, pero antes de Génesis 1:1, que muchos le llaman el Génesis cero, hay misterios en la Biblia que nos habla de antes de ese momento hubieron acontecimientos que nosotros no tenemos de ellos recuerdo, porque se nos dio una amnesia, no recordamos lo que era. Y ya aquí hemos hablado de dos tipos de vida, la vida Zoe y la vida bio. La vida bio es la vida biológica, es la vida natural, es esta vida física que tenemos. Pero existe una vida que es la vida Zoe. Esa vida Zoe es la vida del espíritu, podemos hablar del Olam, que es la eternidad. Todo esto es que si nosotros hoy le diéramos para atrás al casete y... bueno, el casete no, al disco, a la película, en Cuba era el casete, ¿verdad? Cuando usted le daba para atrás, rebobinaba, había un punto donde se llegaba al comienzo. Y la pregunta es, ¿cuál es tu comienzo? ¿Cuál es tu comienzo? ¿Cuál es el comienzo del hombre? ¿Cuál es? Mire, ahora sí pregúntale al que está a su lado, ¿cuál es tu comienzo? Porque nuestra vida la marcamos por comienzos, ¿verdad? Cuando nacimos, cuando fuimos concebidos, algunos su comienzo es en Cristo y hay una serie de comienzos, pero la realidad, la preexistencia es ¿qué pasó antes de que tú existieras? ¿Qué hubo antes de que usted supiera? ¿Qué hubo antes de que usted no tiene conocimiento, pero hubo un antes? Y para entender ese antes, quiero que vaya conmigo y vamos a empezar a leer despacio. Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito
entre muchos hermanos. Este verso o este pasaje es el que le sigue a Romanos 8:28. Romanos 8:28, todo el mundo se lo sabe de memoria. A los que aman a Dios, todo le ayuda para bien. A los que aman a Dios, todo le ayuda para bien. Pero luego viene y dice, postdata, no termina ahí el verso. Dice, a los que aman a Dios, todo le ayuda bien. Porque a los que de antemano, entonces el verso de Romanos 8:28, para entenderlo hay que entender el 29 y el 30. Y el 29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Si usted puede apuntar, apunte conmigo, conocer y predestinar. Si usted vino listo, es hijo de casa, sabe que hoy es miércoles, apunte conocer y predestinar. Este verso está diciendo, te conocí de antemano, ¿antes de qué? ¿Cuándo te conocí? Pero luego dice, te predestiné, te di un destino antes de. ¿Cuándo? Cuando te conocí, y te conocí de antemano, a ser hecho conforme a la imagen de su Dios, de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice el verso 30, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, también justificó, a los que justificó, a esto también glorificó. Diga conmigo, pasado, presente y futuro. Estos versos son un misterio. Voy a irle suave para que pueda entender. La palabra de antemano conoció y predestinó habla del pasado. Un pasado que se refiere, hermano, a cuando no éramos cuerpo, a cuando éramos espíritu. Y quiero que vaya lento para que me pueda entender. Éramos espíritu, no existía todavía el hombre. Y siendo espíritus, y voy a pedirle a los que están ahí abajo, que hoy los voy a necesitar, bajaron micrófono, ¿verdad? Éramos espíritu, y dice la Biblia, búscame el que dice que Dios es el Padre de los espíritus y estábamos en Él, en Él. Dice la Biblia que a los que conoció también los predestinó. Entonces pongámoslo así, yo lo llamo la escuela del cielo y lo vamos a hablar en algún momento. Nosotros tuvimos una formación celestial, por eso hay cosas que vienen en nuestra genética espiritual. Hay cosas que usted no conoce pero que las sabe hacer. Mire qué tremendo, hay cosas que usted no sabe pero lo sabe hacer. Ejemplo, todo hombre sabe orar. Que ore bien son otros 20 pesos, que ore al Dios correcto es otro asunto, pero todo el mundo, hasta los ateos, cuando están en un problema dicen, ayúdame Dios mío. Y yo me río, pero no es que tú no crees en Dios. ¿En qué momento aprendimos a orar? ¿Cuántos de aquí no eran cristianos y oraban? A su manera, líbrame Señor, solo tú, ay Dios mío, papacito, yo sé que tú me oyes. ¿Y quién te enseñó a orar si no eras cristiano? Lo aprendiste en la escuela del cielo, en tu espíritu. Hay códigos, hay cosas que cuando usted llega a la iglesia se empiezan a desbloquear. Y usted dice, creo en esto, creo en lo otro. ¿Y quién me enseñó? Porque hay cosas que aquí afirmamos, pero que ya usted conoce. Lo único que no las entiende, porque vienen en su espíritu. ¿Y quién lo enseñó? Cuando usted era espíritu. Porque en la escuela de la tierra usted no lo aprendió. Lo aprendió siendo espíritu. Cuando lo tengan me avisa, muchachones. ¿Lo tienes? Dime el verso y léemelo, porfa. Hebreos 12, 9. No, no vas a cantar. Si con ese eco cantaste, trampa nos hiciste. Ahí que te... Hebreos 12, 9 dice... Todavía te oigo con eco. Por otra parte, ya. Ahora sí. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos discipulaban y los venerábamos. No es ese. Dice... ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? No, el que dice que estábamos en Él, es ese verso el que andábamos buscando. Ahora, dice conoció y predestinó. ¿Dónde te conoció Dios? Cuando tú eras espíritu, estabas en el cielo, no había nada y ahí el Señor te tenía en Él, te tenía con Él. Y allí el Señor te predestinó, te conoció y te predestinó. ¿Qué significa? Que cuando Dios te conoció siendo espíritu, te dio un destino al conocerte. Entonces Dios te predestinó, te asignó un destino previo a tu aparecer en la carne, a tu ser un ser humano.
Y dice, ese destino que Dios te dio es ser hecho conforme a la imagen de su Dios, que sea el primogénito entre muchos hermanos. Note, porque esto es impresionante. No había hombre y ya Dios tenía una agenda. ¿Cuál agenda? Que su hijo viniera, que se convirtiera en el primogénito, que pasara a ser de unigénito a primogénito. Y todo eso Él te lo explicó en el cielo. Por eso es que usted no acepta a Cristo. Usted, el día que le entrega su vida a Cristo, es algo automático, no es algo forzado ni empujado. Usted ni sabe cómo llega al altar, usted no sabe cómo llega. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta recordar en qué momento llegamos a la iglesia? ¿En qué momento le entregamos la vida a Cristo? Todavía nos preguntamos, ¿y qué predicó el pastor? O sea, no fue el mensaje el que me impactó. Yo no recuerdo qué predicaron el día que yo le entregué mi vida al Señor. Es más, no recuerdo que predicaba mi pastor, solo recuerdo que le entregué mi vida a Cristo, porque no dependía de la atmósfera solamente, sino de que en la agenda de Dios estaba que usted llegara a los pies de Cristo. ¿Lo encontraste? Léemelo. Debe ser este Efesios 1, 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No, no es ese, según, ese lo tengo. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del ese mundo. Ese lo tengo, pero no es ese, búscame otro. Hay uno similar. Ahora, pasado, me conoció y me predestinó. Ahora voy a hablar del presente. Me llamó y me justificó. Y a los que predestinó antes de, ya yo te había dado un destino. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces, cuando usted viene a Cristo, usted está cumpliendo en el presente con lo que en la preexistencia el Señor había diseñado para usted. Luego viene Dios y dice, y a los que llamó, a esto también justificó. ¿Cómo nos justificó? Por medio del sacrificio de su Hijo amado. Romanos 5:1 creo que es, dice, fuimos justificados por medio de la fe. Y luego viene el futuro, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuándo seremos glorificados? En el rapto de la iglesia, cuando nuestro cuerpo sea transformado a cuerpo de gloria. Entonces, para poder avanzar, preexistencia, Efesios 1:3, bendito sea el Dios Padre y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted no había nacido y lo habían bendecido. Usted no estaba en la tierra. Usted estaba en el cielo y lo había. ¿En qué momento? Cuando no éramos carne. ¿En qué momento? Cuando éramos espíritu. ¿En qué momento? En el momento que Romanos 8:29 dice que Él nos conoció. Y cuando te conoció y te dio un destino, te bendijo. Y te dijo, mire cómo lo voy a explicar, por eso me traje esto. Hay un libro que lleva su nombre. Yo me imagino en el cielo, hermano, una biblioteca. El día que vaya ahí me pierdo yo, en la biblioteca esa. Entonces, en este libro el Señor escribe, Félix, ven Félix, sube acá. Hoy andas sport. Es por eso que te llamo. Y entonces, estamos en el cielo y Félix no tiene este cuerpo, es espíritu. Y Félix al lado del Señor y Dios dice, como te conozco como espíritu, te voy a asignar un destino. Y lo escribe. Dice, mira Félix, y le explica en el cielo, esta es la agenda que tengo para ti. Te llamé para que seas hermano del unigénito que pasará a ser primogénito, para que llegues a ser la imagen de Dios. Vas a la tierra para ser la imagen de Cristo. Y empezó a escribir. Y hay un tomo en el cielo que dice Félix. Ese es el tomo, espérate Félix, no te vayas. Ese es el tomo que en el Salmo 139:16 vio David. Cuando él dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces Dios escribe un tomo. Dios no, los escribas celestiales. Y ese tomo dice, aguántalo Félix, aquí está tu destino. Te voy a mandar a la tierra, te voy a hacer un cuerpo. Quizás no te guste, pero te lo voy a hacer. Ese cuerpo que te voy a dar es porque esto que está aquí lo tienes que cumplir. Te di destino y ahora te bendigo. Dice, y nos bendijo, vuelvo al verso.
Efesios 1:3, y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Félix, en esta agenda dice que te llamo para ser servidor. Te voy a bendecir con gozo. Vas a pasar las peores etapas de tu vida y te vas a preguntar, ¿por qué todavía te ríes? Vas a pasar momentos difíciles y te vas a preguntar, ¿por qué no pierdo el gozo? Vas a quedarte sin trabajo, sin empleo, y aún me vas a preguntar a tu alrededor, ¿por qué no pierdo el gozo? Porque parte de tu ministerio lleva incluido en esa bendición el gozo. Te voy a dar un corazón de servicio. Me vas a conocer, pero antes de conocerme vas a servir a todo el mundo. Vas a servir a impíos, a tu familia, aún a los que te traicionan. ¿Y cómo voy a ser tan fiel? Porque aquí yo he escrito que en tu ADN, en tu genética, te estoy bendiciendo con fidelidad, con gozo, con servicio. Ya, gracias. Déjame tu libro. Entonces, también, pero esa bendición lo persigue, pues dice la Biblia que el bien y la misericordia de Dios me perseguirán, y dice la Biblia que el que halló mujer halló el bien, entonces tú le caíste atrás, seguro estoy de eso, así dice la Biblia. Entonces mire qué hermoso, Dios te bendice en el cielo. Ahora quiero que vea, leímos el 3, leamos el 4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, del cosmos. Dios no había fundado la tierra, no la había estrenado, no había un Génesis 1. Cuando Dios dijo, ya yo te escogí de mí. Todos los espíritus estaban en Él como espíritu. Hoy va a entender muchas cositas que había oído de nosotros y que las va a poder unir y entender muchas doctrinas. Ejemplo, mire, dice la Biblia, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué leíamos en Romanos 8:29? Que fuimos escogidos para ser a la imagen de Cristo. Y ahora dice Efesios 1:4 que fuimos escogidos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces Dios escribió en el libro, te llamé, pero te llamé a ser santo. Te llamé, gracias mi amor, gracias, ya me sé la contraseña. Te llamé para que fueses santo, te llamé para que no tuvieras mancha, te llamé. Entonces hay gente que dice, yo no sé para qué nací. Lo primero que tienes que entender es que a ti te explicaron en el cielo la santidad. Es por eso que muchos de los que nacen de nuevo no toleran el pecado. Está ya en tu gene. ¿Y por qué me enoja el vicio? Y yo no sé, si yo fumaba tanto, no sé por qué hoy siento refulsión por el cigarro. Y si yo era un borracho, yo no sé por qué yo veo una botella y me da asco. Ah, porque en el libro se escribió que fueras santo. Y hoy el vicio, cuando tú lo ves, sientes que algo en ti no encaja, porque no está escrito en tu espíritu. No fue lo que te enseñaron en el cielo. Entonces yo digo, hermano, la santidad no las enseñaron en el cielo. Hay veces que usted no sabe cómo ser santo, pero cuando usted peca, el mismo espíritu, la misma escuela del Padre te dice, hey, eso no está bien. Y usted se siente contrito, ¿por qué hago esto? Porque lo aprendió en el cielo. Antes de la fundación del mundo hubo una escuela, la escuela de los espíritus. Luego hablaremos de la escuela del Padre, la escuela del Hijo y la escuela del Espíritu Santo. Y ahí el Señor te empezó a formar, te empezó a preparar, te empezó a decir, hermano, el que peca es porque quiere. Voluntad nos dieron para no escoger. Pero el que peca, el que es conducido al pecado, note, todos pecamos de alguna manera, pero hay pecados que uno tiene que decir, no puede ir, porque no es cosa ni de cristianos a veces, es cosa de sentido común. Es cosa de decir, no, espérate, la ley de la vida, algo en mí me dice que esto no lo puedo hacer. Ahora dice la Biblia, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santo y sin mancha delante de Él. Entonces, hermano, el primer ministerio que usted tiene es el de la santidad. Yo no sé qué ministerio me darían en el cielo. A mí me habrán llamado apóstol. No, el primer ministerio que te dieron es el de la santidad. A mí yo seguro en el cielo. Seguro que yo allá arriba en el cielo danzaba. No, lo primero que te enseñaron fue la santidad. No, yo en el cielo, mire, a veces mi esposo y yo bromeamos y decimos, ¿qué haremos cuando lleguemos o qué hicimos antes de venir? Y mi esposo dice, yo seguro que trabajaba en el área de los arcángeles, de los querubines,
viendo cómo funcionaban los carros, los cables de los querubines, porque mira que me gusta eso. Y yo, hermano, empiezo a decir, yo en algún lado raro yo estaba, menos en la cocina del cielo, en otro lado yo estaba. Porque, hermano, no se me da lo de cocinar. Ya sabe, nunca me invite a que le cocine. A eso no, invítame a fregar, pero no a cocinar. ¿Dónde está usted? ¿En qué área le entrenaron? Porque a veces buscamos, Señor, enséñame cuál es mi destino. Bueno, mira, ¿sabes qué? Te escogí a santidad. Te escogí para que anduvieras sin mancha delante de mí. Te escogí para que vieras el pecado y te apartaras. Te enseñé en el cielo lo que era malo. Te enseñé en el cielo a vivir en una vida agradable delante de mí. Y pum, nos envían a la tierra. Ahora quiero que mire esto, porque esto se pone más hermoso aún. Mire lo que dice, sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Escogidos para santidad, escogidos para andar sin mancha y sin arruga, escogidos, hermano amado, como lo leíamos antes, escogidos para ser hechos a la imagen y semejanza de él. Y ahora dice aquí Efesios 1:5, escogidos para ser hijos. Entonces, hijo no es cualquiera. El hijo ya lo escogieron allá arriba. Antes predestinado, usted no había nacido y ya caminaba un hijo de Dios en la tierra. Usted, hermano, mire, perdón, porque lo que dije fue un disparate. Usted no había nacido y ya usted había sido predestinado a ser hijo de Dios. Y cuando usted nació, aunque estaba en el pecado, caminaba un hijo de Dios por la tierra. Por eso es que el enemigo dice, ¿fue llamado para ser hijo? Que peque, para que ensucie el libro del Padre. Cada vez que usted se sale de lo que le escribieron aquí, hermano, no sé, póngale su nombre a este libro. Veye, cada vez que usted lo mire, ponga ahí su nombre, en este tomo, pon tu nombre ahí. Cada vez que lo señale, visualiza tu nombre. Ahí dice Lisney, no sé cuál usted ve, seguro que usted ve el suyo. Cada vez que yo miro esto, yo entiendo, hey, yo estaré cumpliendo con la agenda del cielo. Esto lo planificó, ¿sabe por qué? Si tuviéramos la mentalidad de la preexistencia, no falláramos tanto. ¿Será que Dios me vio en medio de este chisme? ¿Será que Dios me escribió en medio de este problema? Perdone, ¿será que Dios me escribió un plan en su libro en medio de este rollo de rebeldía? Cuando yo entiendo la preexistencia, hey, ¿esto me lo enseñó Dios? ¿O esto es el ADN de los diablos? ¿Dónde? Porque fui llamado a ser hijo. Entonces viene Jesús a la tierra y empieza a caminar. Dice, fulano, sígueme. Pedro, sígueme. Fulano, sígueme. Deja la barca, sígueme. Haz esto, sígueme. ¿Por qué? ¿Por qué los escogió? Porque dice la Biblia que ya los había predestinado, los había escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en ese plan Dios escribe, mira Jesús, cuando vayas a la tierra, allá van a haber 12. 11 van a seguirte, uno va a traicionarte. Esos 12 se llaman fulano, mengano, perencejo, ciclanejo, y vas a conocer su espíritu, no su cara. Porque recuerda que el cuerpo lo diseñó el Señor después, pero el espíritu, y ahí escribió, esos 12 te van a seguir. Entonces el Señor camina y llamó a 12. Y llega un día donde el Señor le pregunta, y Jesús le responde al Padre y le dice, de los que me diste, ninguno perdí, solo el hijo de perdición. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? Hasta aquí llevo tu agenda 100%. Eso era lo que dijo, hasta aquí lo que escribiste se cumple al 100%. Hasta aquí lo que me hablaste, tu plan, tu proyecto, se cumple al 100%. Y cuando quiso salirse del libro, que dijo, pasa de mí esta copa, Señor, que se haga tu voluntad, que dijo, si hago mi voluntad, me aparto de mi preordenación. Pero si hago tu voluntad, vivo de acuerdo a la preexistencia, a lo que ya tú diseñaste para mí. Note que estoy empatando la clase del miércoles pasado, el ADN de los diablos, el del domingo, la voluntad de Dios o la mía, y la de hoy. Porque Dios diseña, pero tan lindo Dios que dice, pero te voy a dar voluntad.
Te voy a dar la voluntad de que rompas o alargues lo que escribí. Te voy a dar la voluntad de que te salgas de mi plan. Te voy a dar la voluntad de que hagas lo que quieras o de que renuncies a escoger y te apegues al diseño del cielo. Te apegues al diseño celestial. Note qué lindo esto, preconocidos. Dios te conoció antes de tú ser un embrión. Dios te preordinado, somos preordinados. ¿Sabe qué es eso? Te ordenaron en el cielo. En el cielo te dieron varias tareas. La primera, sin manchas, ¿verdad? Ya la vimos. La segunda, ser hecho hijo a la imagen del Hijo de Dios. La tercera, santidad. La cuarta, ser hecho hijo, porque los predestinó para ser llamados hijos. Miren cuánta predestinación, preordenación. Te ordeno esto, pero hubo otra. Efesios capítulo 4, versículo 11. Lo tienen ahí, muchachos. Efesios 4, 10. Efesios 4, 10. Vamos a leer. A ver si estoy en el correcto y es ese. No me dio tiempo a apuntar todos los versos, mis amados. Efesios 4, 10. Dice, el que también descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ajá, sí. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para. Mire aquí qué lindo se lo voy a poner. Efesios 1 dice, fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Dice Efesios 4:11, unos capítulos después, y Jesús ordenó ministros para que esos ministros te lleven a alcanzar tu preordenación. Entonces, ¿sabe cuál es la función de un ministro? No dejarte vivir como tú quieres, es ordenarte de acuerdo a como el cielo asignó que te ordenaran. Voy a poner el ejemplo que conozco. Fefa, ¿dónde está Fefa? ¿Te ha gustado esa esquinita? ¿Te has mudado para ahí? Fefa, recuerdo que llegó a la iglesia como danzarina. ¿Te acuerdas, Fefita? Toda la vida en danza. Estudió danza. Se graduó de danza. Bailaba en las carrozas, en los carnavales en Cuba. Era su pasado, señores. Cuando se bailaba decente. También tengo que especificar. Y entonces, Fefa era bailar, llegó a una iglesia, te vas a encargar de los juveniles, maestra, danza, coral. Y cuando llega a la iglesia, tú eres intercesora. Yo, tú eres intercesora. En danza aquí, tú no vas. Porque un ministro no es concederle a la gente lo que quiere. La función de un ministro es ordenarlo a lo que Dios quiere. La función de un ministro es decir, Señor, revélame el libro de Félix. ¿Qué dice aquí que hay para él? Bueno, a Félix lo vas a hacer maestro. Ok, voy a empezarlo a formar y empiezo a corregirlo. Félix, no digas eso. Félix, eso que escribiste está mal. Félix, yo no sé por qué la pastora me lleva tan duro. Porque es que hay un libro que dice que vas a ser maestro y tengo que pulir tu lengua. Tengo que corregir lo que dice. Aquí dice que Félix va a ser evangelista. Ah, ¿vas a ser evangelista? Pues me va a tocar corregirte más duro. Es que aquella compasión por las almas, Félix. Pero es que pídele perdón. Y yo no sé por qué la pastora me humilla tanto. Es que estoy ordenándote a lo que en la preexistencia ordenaron a tu vida. Entonces, hermano, el pastoreo es más que necesario. ¿Sabe qué es? Imprescindible, porque la función de un pastor es ordenarte a la preexistencia. Vuélveme a leer Efesios 4, 11 y 12. El mismo los constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para ahí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios te ordenó ministro, pero tiene que haber un pastor que te perfeccione para que lo que esté en ese libro empiece a desatarse en tu vida, para llevarte a la preexistencia. Por eso es que la gente que no se pastorea nunca termina conociendo su predestinación. Están perdidos, hermano. ¿Sabe cuántos que no eran pastores terminaron siendo pastores? Que por ser buenos predicadores dijeron, voy a abrirme una iglesia. Nunca les creció, pero siempre dijeron, soy pastor. ¿Y dónde está tu fruto?
porque carisma no es ministerio. ¿Sabe cuántos dividieron una iglesia? Porque la gente me sigue, hablo más lindo que el pastor. ¿Y te has preguntado si eres maestro? Porque el maestro va a predicar mejor que el pastor, porque la función del pastor es pastorear y la del maestro enseñar. Entonces el maestro te va a dejar con la lengua afuera, pero el pastor te va a pastorear el alma. Entonces la inmadurez de la iglesia lo lleva a que cualquiera que se levanta, yo soy, pues yo te sigo. ¿Sabe cuántas iglesias han sufrido divisiones? Porque la gente no entiende esto. Es más, me voy a meter en camisa de once vara. Ahorita voy a hablar de la profecía, porque la profecía no puede ir en contra de lo que está escrito en el cielo. Si el hermano Luis en el cielo dijeron que es pastor, yo no lo puedo llamar apóstol, porque estaría violando la agenda de Dios. Si el hermano Luis en el cielo lo hicieron evangelista, yo no lo puedo hacer pastor. Estaría violando la preordenación de Dios. Si en este libro dice que tiene que estar en santidad, yo no puedo permitirle el pecado. Entonces, hermano, perdón. Aún los profetas, ¿sabe qué es la profecía? Se lo voy a decir hoy. La profecía es entrar en la predestinación de Dios, escudriñar y trasladar. ¿Qué hizo Isaías? He aquí vendrá un niño y su nombre será llamado, y este vendrá sobre un pollino. ¿Qué hizo? Leer la agenda de Dios, lo que ya Dios había diseñado. El profeta es quien mira la preexistencia y lo traslada al futuro para evitar que tú te descarríes, para traer una ordenación. Por eso es que el profeta tiene que ordenar tu vida. Nunca traer una palabra que te desordene del plan de Dios. Ahora, mirando esto así, quiero hablar, por ejemplo, de gente a quien se le reveló lo que eran antes de... ¿Recuerda a Sansón? ¿Qué era su mamá? Estéril. Y llega un ángel y le dice, vas a tener un hijo y se va a llamar Sansón. Y no le puedes cortar su cabello y va a tener fuerza. ¿Qué hizo este ángel? Revelarle el libro de Sansón a la madre. Mira, quiero contarte algo. Allí en el cielo está escrito que llegó el tiempo de darte un hijo. Pero ese hijo es un regalo especial. Trae propósito. El propósito que tienes que va a destruir a los... El ángel le estaba revelando a ella lo que estaba escrito en el libro de Sansón, en el tomo de Sansón. Y por eso le dijeron, cuídalo. No cortes, no pases navaja sobre su cabeza. Mira, no bebas, no puedes tomar nada. ¿Qué estaba haciendo el ángel? Revelándole la preexistencia, revelándole estas tres palabras que le voy a poner aquí. Ya Sansón fue conocido en el cielo. Sansón fue conocido como ministro en el cielo. Va a ser juez. Se ordenó en el cielo como juez de Israel. Se ordenó en el cielo como el que va a destruir a los filisteos. En el cielo se ordenó, se le dio un destino y se bendijo. Se bendijo en lugares celestiales con una fuerza no humana. Sansón va a tomar una mandíbula y va a matar de burro y va a matar a los filisteos. Se ordenó, se bendijo. Los dones que a ti te dan vienen para respaldar tu preordenación. Cuando tú usas los dones, los talentos a tu antojo, tú te estás saliendo lo que Dios escribió. Preexistencia es alinearme a la agenda de Dios. Eso es preexistencia. Entonces a la madre le dijeron, aquí hay un libro, cuídalo. ¿Y qué hizo Sansón? ¿Recuerda cómo terminó mal? ¿Cómo fue que le fue mal a Sansón? Fácil, cuando violó lo que estaba escrito en el libro, se dejó cortar el cabello. ¿Qué le dijeron cuando antes de nacer? No puede pasar navaja. En el libro está escrito que hay una condición para su bendición. En el hermano no había nacido Sansón y ya había sido conocido, bendecido, predestinado, preordenado. Toca el que está a tu lado y dile, tú no eres una casualidad. De hecho, el pastor se adelantó y lo dijo en la ofrenda y ni sé por qué. No, yo sé que tú no sabías, tú no sabes de qué yo voy a predicar. Hermano, tú no eres una casualidad. Tú traes una agenda. En el cielo te están repasando la agenda. Por eso es que con la profecía hay que ser tan cuidadoso. Tan cuidadoso,
preconocidos, preordinados y predestinados. Isaac. Llega el Señor y le habla a Abraham y le dice: Abraham, te voy a dar muchos hijos, pero te voy a dar un hijo, el hijo de la promesa. Y viene Sara y se salta el libro. Ah, bueno, Dios prometió un hijo, pues a como sea hacemos un hijo, aunque no sea conmigo, llégate a Agar. Pero como ya Dios conoció, preconoció a Sara en el cielo, dijo: bueno, y si sale un hijo, se llamará Ismael y será padre de príncipes. 12 príncipes hablarán de él. Mire hasta dónde va Dios, porque conocía a Sara. Esta vieja seguro que mete un clavo ahí. Algún problema se inventa esta vieja. En el cielo la conocían. Por eso el Señor le dijo a Agar: Agar, tranquila, tu hijo tiene promesa. Agar, tranquila, de tu hijo saldrán 12 príncipes. Hermano, ¿por qué razón? Porque ya lo conocían en el cielo, preconocidos. ¿Sabe qué? ¿Cómo te conocen en el cielo? ¿Cómo te conocen en el cielo? ¿Cómo te conocieron siendo espíritu? Porque tu espíritu es tu esencia. Los pastores tratamos de formar tu carácter, pero nunca te quitamos tu esencia, porque tu personalidad es única. Esa te la regaló Dios, ese es tu espíritu. Entonces tu espíritu determina quién tú eres. Tu carácter te lleva a violar el plan de Dios. Entonces, perdón, mire, perdón, yo me emociono. A mí me gusta tanto la Biblia. Yo lo único que me imagino que Dios dijo: ¿de quién estás escribiendo? Y el escriba ahí en el cielo, aquí escribiendo de Sara. Sí, pero mira, yo conozco el espíritu de Sara. De antemano nos conoció. Sara es muy impulsiva. Sara es necia. Sara es testaruda. Cuando dice que va a hacer algo, lo hace aunque esté mal. Entonces, como de Sara, yo conozco lo que va a venir, pon ahí. Que si hay un fruto, aún a ese fruto lo voy a bendecir. Mire hasta dónde Dios calcula todo, porque nos preconoció. Te conocieron. ¿Cuántos clavos meteríamos en el cielo, hermano? Yo no me imagino lo que armaríamos allá. Qué paciencia la de Dios. Qué amor tan grande el de Dios. Ahora, voy a seguir. Sansón, predestinación. Isaac, predestinación. Ismael, un predestino, padre de príncipes. Pero puedo seguir, porque si usted recuerda, a David le dijeron: vas a tener un hijo y le llamarás Salomón. Pero no es que Betsabé no era la esposa de David. ¿Y cómo es que llegan y le dicen: tendrás un hijo? Búscame el verso donde le dicen: tendrás un hijo y se llamará Salomón. Perdóname. Si David, yo no sé si usted entiende lo que le estoy diciendo. Hermano, Dios nunca tiene un plan B. Dios solo tiene un plan A. Dios no tiene un plan B. Dios solo tiene un plan A. Usted no es un error. Usted es un diseño de Dios. Mire, es más, le digo más. Yo no nací el 27 de junio por error. Ese día estaba escrito en el cielo de que yo iba a llegar a esta tierra. Y llegué a las 3 de la mañana. ¿Sí, mami? 3 de la mañana. Entonces me imagino que Dios dijo: a las 3 de la mañana esa gordita va a nacer. Ahí está. Y nací yo. Y lo que tiraron en una cuna era lo que yo soy hoy. Lo único que no se había todavía cumplido, voy a ponerlo aquí, las cosas que se iban a formar en mí. Y quizás fui insoportable, llorona. Yo le he contado amarga, insoportable. Pero había un libro que ya hablaba de lo que yo iba a hacer hoy. Hermano, pregúntele a Dios: ¿para qué me predestinaste? Porque nosotros no podemos ordenar nuestro destino, porque nos va a ir mal. Mejor, Señor, dime: ¿para qué me predestinaste? David, ¿sabe qué dijo David? Mi embrión vieron tus ojos. Yo me imagino que David era un adorador. Se metía en el templo a adorar, en el tabernáculo. Y me imagino que un día con el arpa Dios le revela. Y él se ve siendo un embrión. Porque es más, él ve hasta más. Él dice: ¿cómo es que el espíritu entra en los huesos? David estaba viendo la concepción. Y Dios le muestra y ve un libro. Y él dice, y quizás en el libro vio escrito David. Y David dijo, y en ese libro, cuando lo abrieron y lo hojearon, estaban formadas todas las cosas que se iban a cumplir en mí. ¿Alguna vez has soñado con un libro escrito con letras que no entiendes?
¿Alguna vez has tenido sueños donde se abren libros y tú ves hojas y pergaminos y rollos y tú no entiendes la escritura que está ahí? Porque es el lenguaje del Espíritu, el lenguaje del cielo, y es Dios diciéndote: hey, apégate a mi diseño, apégate a mi agenda. Es Dios quizás revelándole a tu espíritu cosas que tiene contigo, planes. Quizás ha estado soñando y despierta y ve letras, o dormido ve letras y usted dice: yo no entiendo. No tienes que entender, tú como hombre, tu espíritu está entendiendo el mensaje que viene. Es que yo quisiera entender y traducir. Hermano, es que a veces queremos buscarle la quinta pata al gato y hasta donde yo sé nada más tiene cuatro. No busques buscarle complejo o interpretación a todo. Tu espíritu entiende lo que está escrito. Entonces David dijo: todo lo que escribiste de mí se cumplió. Pero mire este qué poderoso está. Este lo conocemos todo. Jeremías 1:5. Dios hablándole al profeta: antes que te formase en el vientre, preexistencia, te conocí, preconocidos. Y antes de que nacieses, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Vuelvo aquí. Te conocí, te preordené como profeta y te destiné a las naciones. Todo el mundo no está destinado a las naciones. Y hoy a todos los ministerios, para que suene más grande, hay que ponerle a las naciones. Si un ministerio no lleva la palabra naciones, es como que no suena de impacto. Para las naciones, de las naciones. Hermanos, si es que en la gran comisión dice la Biblia: id y predicar este evangelio por todo el mundo. Ya te dijeron que es a las naciones. Punto. Mira, es que yo, hermano, hasta nuestros nombres tienen un código, porque nombre es identidad. O sea, si usted está embarazado, no tiene hijos, no se apure en poner nombre. Pregunte primero a Dios: ¿qué viene? ¿Para qué viene? ¿Qué propósito trae? ¿Por qué van a ser? Para asignarle el nombre. Quiero contarle, quiero testificarle algo. El nombre Chris Daniel se lo escogía Chris porque Chris quería que fuera de Cristo, y Daniel el que juzga, porque Dios me juzgó por medio de él y me llamó por medio de mi hijo. Entonces el nombre de mi hijo tiene un código que me recuerda a mí el trato de Dios conmigo y lo que Dios va a hacer con él. Luego estábamos en una cruzada y hay un pastor que nos dice, ¿cómo es que nos dijo? ¿Ustedes tienen una hija hembra? Y dice, y nosotros, no, solo un varón. Y dice, pero yo vi al pastor que estaba cargando una niña hembra, grande, gigante, gorda, linda. Y nosotros, solo un varón tenemos. Dios le estaba mostrando el libro de nuestro, porque búscame un tomito que hay adentro chiquitico, un librito, corre, corre. Mire, es que quiero que me traigan el librito. Tráeme el librito, es que ese librito soy yo. Entonces, este es el tomo del pastor Juan. Mírame. Y este es el tomo del Disney. Y entonces aquí arriba, Dios empezó a escribir tomos. Mire, hermano, no te cases por capricho. Los solteros, no te apures, hijito. Jóvenes y adolescentes, sacúdeme a un joven o adolescente que tengas junto y dile que me oiga. Guárdate, guárdate. Y entonces, mire, ahí está Lisney, ahí está Juan. No es que te hayan escrito más, no, es que es tu tamaño. Y entonces, quiero contarle. Y a ese pastor, Dios le permitió ver nuestro libro. Y le dijo: ellos ya tienen una niña. Ya tienen una, él la vio como mi esposo la cargaba. Mire qué tremendo, la vio. Y luego nosotros llegamos al cuarto ese día y empezamos a hablar: vamos a tener una niña. Hermano, no, perdón, tápese los oídos los menores. No habíamos tenido intimidad y le andábamos buscando el nombre. ¿Cómo le vamos a poner? ¿Te acuerdas aquella plática? Ah, hermano, busca qué significa. Y le pusimos Leslie, sin haberla hecho. Y la oramos, ¿te acuerdas? Nos acostábamos en la cama. La quiero que sea mansa, que sea dulce, que sea así, que sea asado.
Me acuerdo que hasta que no saque tus piernas, que saque las mías, que saque tus ojos. Sí, hermano, mi esposo me acuerdo que decía que se parezca a ti, niña. Es la copia. Y hoy nos sentamos y dijimos, Dios nos estabas abriendo el libro. Y embarazada la conocí. Un día estoy parada entrando a la iglesia y veo un coche y la veo sentada, gorda, hermosa, calva. Y le digo a él, ni pa' moño va a tener. ¿Qué pasó? Es que el libro de ella ya no los estaban mostrando. Cuando nació Leslie ya tenía nombre. Lo mismo nos pasó con Liz. Con Liz se nos faltó pedir mejor porque dijimos, Señor, que sea más activa, porque Leslie era muy pasiva y se nos fue la mano. Se nos fue la mano en el pedido. Pero mire lo que le quiero enseñar. En el cielo todo está escrito. Preexistencia, David vio su libro. Entonces yo me acuerdo que era Crisolito, pa, ¿te acuerdas? Era Crisolito y un día me despierto y le digo, acabo de tener un sueño. ¿Qué soñaste? Dios me mostró, hermano, yo no sueño. Yo sueño en un año hasta dos veces, o a veces en un año he llegado a tener un solo sueño. Y cuando sueño es de Dios, porque conozco mi vehículo. De hecho, cuando sueño llamo a ancianos, llamo a gobierno de la iglesia, porque ya yo sé lo que viene. El caso es que tengo un sueño y en ese sueño era Crisolito, no hablaba, decía papá túcala, no sabía decir música, túcala. Y Dios me muestra un altar gigante y miles de personas y veo a Cris con dos mujeres hermosas, bellas. Y me despierto y le digo, Cris se va a casar con una mujer linda, pero había otra en el sueño que no sabía lo que era. Porque yo no entendía que Dios me estaba mostrando que mis tres hijos iban a servir en el altar y dirigían alabanza. Y yo le decía, los enfermos se sanaban. Dios me estaba enseñando lo que Él había preordenado para mis hijos. Entonces ya yo sabía que tenía que meterlos en la música, que tenía que ponerlos en el altar, que tenía que ponerlos a servir. ¿Por qué? Porque me habían revelado su libro, me habían revelado lo que se iba a formar en ellos. Y yo dije, yo me voy a encargar de que no falte ni una. Me voy a encargar de que enfermos estén en el altar. Me voy a encargar de que sintiéndose mal estén en el altar. Me voy a encargar de que en día malo estén en el altar. ¿Por qué? Porque ya yo conocí, me lo mostraron. Lo profético no es más que acceder a la eternidad. Por eso es que el profeta no se puede inventar una palabra, ni hablar con el alma, porque se está metiendo con la agenda de Dios. Líbrenos del Señor, hermano. Sansón, todos, mire, llega el Señor y le habla al profeta Jeremías y le habla de que traía un hijo, Juan el Bautista. Es que la Biblia está lleno de ejemplos de la preexistencia. Dios revelando, Dios revelando, Dios revelando. Mire, hoy yo quiero llenarlo de hambre y de sed de Dios. Vaya al cuarto, Señor, muéstrame cuál es el propósito de mis hijos. Señor, muéstrame cuál es mi propósito. Señor, muéstrame qué tú preordenaste para mi vida. Muéstrame con quién me tengo que casar, no con quién me quiero casar. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Eras espíritu y te conocí. Antes de que nacieses, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. La preexistencia, hermano, está en toda la palabra, en toda la Biblia. Hay un, ay, se me olvidó la cita. Primera de Reyes 13:2. Vamos a buscar aquí a ver si estoy en lo correcto. Perdone, ya me aprenderá a conocer. En el libro estaba escrito que iba a tener problemas de memoria. No me acuerdo de ningún capítulo y versículo. Bueno, no de muchos. Primera de Reyes 13:2. Vamos a leer desde el 1. He aquí, vamos a acostar esto para que usted vea mejor. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar,
le habló al altar. Así ha dicho Jehová: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Voy a detenerme. Ayúdame a sacar la cuenta. Son 320 años, alrededor de 300 años. Primera de Reyes 13 hasta el libro de Segunda de Samuel. Y llega un profeta y dice: a David no había nacido, le nacerá un hijo y se llamará Josías. Y ese Josías vendrá a este altar y sacrificará sobre él a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y se cumplió 300 años antes. 300 años antes, más de 300, creo que es 320. Un hombre tiene una visión, sale corriendo, llega al altar. ¿Qué hizo Dios? Le abrió el libro de David. A mis secretos, a mis misterios. Y el profeta mira que en la casa de David, hermano, estamos leyendo Primera de Reyes. Y David es Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Cuando Josías. Y 300 años antes ya había uno, mire, me acordé de la cita de ese, que había dicho, uno que había dicho que iba a venir Josías y que iba a quemar sobre el altar. Entonces, ¿sabe qué le dice el profeta? Al altar le profetiza: sobre ti vendrá un... ¡Qué tremendo! 300 años antes entró al libro de David. Ya David estaba en el plan de Dios. 300 años antes ya habían escrito: David, siéntate, no es tu tiempo, no vas a nacer. David, siéntate. Por eso, hermano, los que están aquí, el día, jovencita, que salgas embarazada, que nunca en tu agenda esté la palabra aborto, porque estarías cogiendo el libro de Dios y echándolo a la basura. Ya tu hijo está diseñado en el cielo. Le voy a contar lo que usted sabe. Desde que Cris cayó en mi vientre, tenía que ser abortado según la ciencia. Y a veces me pongo a hablar con mi esposo y le digo: no me imagino el altar sin Cris. Yo lo he dicho, no me imagino mi vida sin Cris. Sin esos besos, hermano, que se levanta medio dormido, babiado. Yo digo, no me imagino mi vida sin esos ojitos. Mamá, no concibo mi vida. Mirar para atrás y verlo ahí desde los 2 años. Yo digo, Dios mío. ¿Qué le pasó? Se endemonió. Le dio alergia contra mí. Mira, hermano, ama a tus hijos como un propósito. Yo miro a Leslie crecer en el violín y yo digo, Dios mío, qué lindo lo que me regalaste. Miro a Liz, hermano, ocupándose de todo y preocupada por todo, y digo, Dios mío, qué lindo lo que me regalaste. ¿Sabe qué le diga? Le puedo enseñar hoy con la preexistencia: tu familia no es un error. No quieras abandonar lo que ya Dios diseñó para ti. Una crisis no determina un final, una circunstancia no determina un final. Pelea por tu matrimonio, van a haber crisis, sí, pero no renuncies a lo que está escrito. ¿Y qué está escrito? Que yo y mi casa serviremos a Jehová. Apágalas, amor. Apágame las referencias. Apégate a lo que está escrito en el libro de Dios. ¿Qué está escrito en el libro de Dios? Que lo que Dios unió no lo separa un hombre. Pues entonces no lo voy a separar yo, ni por capricho, ni por enojo, ni por rabieta, ni porque se me venga en gana. No puedo ir en contra de lo que ya Dios diseñó para mi vida. Muchachos, ¿ustedes tienen preguntas ahí? Sí. Bueno, si Cris va subiendo, en lo que ustedes me preguntan, porque me olvidé de ustedes y me olvidé de la hora. Bendiciones, pastora. Dice esta: si nos arrepentimos y aceptamos a Cristo, entonces activamos lo que ya estaba predestinado. Es que eso es lo que pasa. Pongamos un ejemplo. Cuando llega Zaqueo, andaba buscando a Jesús, y Jesús venía a encontrarse con Zaqueo. Y cuando Zaqueo lo andaba buscando, el Señor le dijo: Zaqueo, baja, porque hoy, búsquenme el verso de Zaqueo. Búsquenme ese verso, porfa. Vamos a buscar aquí, Zaqueo.
Cuando Jesús llegó a aquel lugar, si me lo ponen en pantalla, no sé si me desconecté, me desconecté. Regáleme un minuto. ¿Cuántos me pueden regalar un minuto? Que Dios me la bendiga. Mire lo que dice la Biblia. Lucas 19, 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, Jesús sabía dónde Zaqueo iba a estar. El día, bendito Dios, apágalas. El día 5 de junio o 5 de mayo, a las 4 de la tarde, Zaqueo se va a subir un árbol a buscarte. Y Jesús salió a buscar a Zaqueo. Y cuando llega allí, dice, y le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. O sea, en ese libro me escribieron que hoy tengo que hacer una parada en tu casa. Tengo que visitarte. En ese libro me escribieron que yo tengo que ir a verte. Entonces, él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Ya el espíritu de Zaqueo sabía que algo estaba pasando en él. Entonces, cuando venimos a Cristo, estamos activando. Estamos activando. No es un error, es una predestinación. Usted no vino a Cristo, hermano, un día equivocado. Ay, cómo he perdido el tiempo. No, ese fue el tiempo perfecto de Dios para tu vida. Ay, hubiera querido que fuera antes. No, es que lo que pasó antes lo permitió Dios para formar tu carácter y para ayudarte a crear tu propósito. Ay, pero es que todo está escrito. ¿Cómo venía el Señor mirando para arriba? A ver, tengo que buscar un hombre que está arriba de un árbol. Tengo que buscar un hombre que está arriba de un árbol. Ahí, Zaqueo, hasta el nombre baja, porque me es necesario hoy quedarme en tu casa. O sea, hoy te tiene que llegar la salvación. Hoy tiene. Por eso yo siempre le digo, hermano, nunca se pierda un culto, porque usted no sabe que está escrito ese libro para hoy. Y si se lo perdió, yo le digo al Señor, no me puedo perder nada. No quiero que me lo cuenten. Quiero vivirlo. Yo no quiero que nadie me cuenten. Yo quiero ser parte. Nicodemo, cuando llegó, Nicodemo, cuando estabas debajo del enebro, allí te vi, del árbol, allí te vi. Preexistencia. Siguiente pregunta. Dice acá esta: el no planificar, o sea, entre paréntesis, no tomar anticonceptivos, ¿es alinearme a la voluntad de Dios? Espérate. Porque existe algo que se llama planificación y existe algo que se llama prudencia. El Señor tiene su voluntad en todo, en todo. No es que ahora vamos a estar, hermano, repoblando la tierra tipo conejos. Dios bendiga a los que tienen muchos. Yo con 4 no me imagino. Si con 3 a veces la casa parece que se cae. Yo digo uno más y entonces miro a mi esposo y cada vez que pasa algo digo, ¿y tú querías 5? Eso es lo que más yo disfruto decirle. Y tú querías 5 y dices, menos mal que me quedé con 3. Esa es la frase que más se oye en mi casa. Pero no aborto. Orden y planificación. Eso es todo. Ahí está escrito todo. Tu espíritu te lo va a revelar. Te va a revelar el tiempo. Te va a revelar el propósito. Nada es un accidente. Nada es un accidente. Cuéntame. Dice esta, bendiciones. Quisiera preguntar si una persona puede tener varios llamados. ¿Cuándo y cómo se sabrá en qué área Dios necesita que se le sirva? Proceso de evolución. Y el mejor proceso que puedo. Yo creo que es la bocina que murió. Gracias, papi. Quiero contarle algo. Después de esta hermosa interrupción, ¿qué me preguntaste? Dice, pasé a otra pregunta. Se te fue a ti también. Sí, se me cuesta también. ¿Quién preguntaste? Ya la tengo aquí. Ah, ya, la del llamado. Puede tener varios llamados. Sí, claro, claro. David fue ungido 4 veces.
Y el mejor es que esto genera muchas doctrinas, porque una doctrina es el cimiento de otras doctrinas. Porque pudiéramos hablar de Timoteo, que empezó siendo hijo, pasó a ser discípulo y siguió evolucionando hasta que se convirtió en apóstol. Luego viene el Señor y dice: apártenme a Pablo. ¿Y para qué lo mando a apartar? Para la obra del ministerio. No le dijo, para que no le subiera la fama a la cabeza, no le llamaron apóstol. Apártamelo para que sirva en el ministerio. Y no sabemos si Pablo tuvo que limpiar baño, que en aquel entonces eran letrinas. Pero apártamelo para la obra del ministerio. No le digas que es apóstol, le falta su carácter. Le falta, no le digan, déjenlo, apártenlo para la obra del ministerio. Entonces, hermano, hay una evolución. Hay una evolución ministerial. Nadie nace siendo apóstol. No se nace siendo apóstol. El apóstol es una evolución ministerial. Nadie nace siendo ministro. Para llegar a ser ministro, primero hay que ser siervo. Entonces hay gente que se levanta y dice: uy, anoche Dios me habló que soy profeta. ¿Y qué has profetizado? Cuéntame. ¿Y qué se te ha cumplido? Cuéntame. ¿Y qué? Sí, cargas con la agenda. Solo que ese capítulo todavía no ha llegado. No lo digo porque yo conozco capítulos que vienen en mi vida, porque ya Dios me permitió ver aquí. Pero ¿y de qué me sirve llamarme antes del tiempo lo que Dios me dijo que me va a llamar? Yo prefiero en tu tiempo, que es perfecto. Si no me lo das antes, es porque sabes que me puede hacer daño. Mejor así, en tu tiempo. Ay, pastora, pero usted, pastora, queremos llamarla profeta. No, no, es que el de pastora todavía me queda grande. Déjenme así. Entonces, sí van a haber muchos ministerios. Pablo era maestro y era apóstol. Pero además tenía, hacía milagros y señales. Pedro tenía una fase grande de evangelista, pero era apóstol. Entonces hay ministerios, muchos. Lo que no se puede es violentar el tiempo. ¿Sabe por qué yo me alegro tanto cuando cumplo año? Porque digo, llegué a un nuevo capítulo. ¿Qué hay para mi año 34? Aquí está. Entonces yo me paso ahora toda esta semana: ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer este año? ¿Qué viene en este año? Cuéntame, que revélame, Señor, porque llegué a un nuevo capítulo en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. No se apure, hermano. Dios lo va a usar, sí. En grande, sí. Pero espere el tiempo de Dios. Señor, que lo que está escrito, como decía David, se cumpla en mí. Todo lo que está ahí se va a cumplir en mí, pero no quiero adelantar el tiempo. Siguiente. Dale, que a mí es la que estoy acabando con el tiempo. Dice esta: desde niña siempre tuve problemas de enojo. Quiero sanar mi alma, mis celos. Quiero perdonar el conflicto que surge en la persona. Dice que grita, dice que a veces golpea, supongo que a su esposo, a sus hijos o algo así. Dice que a veces amenaza. Y dice que a veces, hace días vio demonios. Dice que quiere ser una nueva persona. Determinación y voluntad. Aquí está escrita la agenda de Dios. El carácter lo sacrificamos nosotros. Mi voluntad lo sacrifico yo. Porque yo no puedo decir que en la agenda de Dios me hicieron gruñona. No, hermano. Ni puedo decir que en la agenda de Dios allí me escribieron que yo era volátil como cafetera. No, cuando yo me di cuenta que ser volátil como cafetera iba en contra de la agenda de santidad y sin mancha, yo dije: espérate, hay algo en mí que estorba para cumplir con esto. Entonces, no es qué me hicieron ni qué soy, es qué voy a hacer yo para ser diferente. ¿Qué tengo que entregar para la predica del domingo? Renuncia a tu voluntad. Ya no quiero mi carácter, quiero mi esencia y alinearme a tu agenda. Quiero vivir como dice tu agenda. Pastor, ¿y cómo conozco la agenda de Dios? Fácil, hermano. La Biblia está llena de lo que Él diseñó a nivel general. Las particularidades se las va a revelar a tu cobertura y te las va a revelar a ti, para que tu cobertura las confirme, las selle y las reconozca. Pero
Pero las particularidades de Dios vienen cuando nos alineamos a la agenda general. ¿Cuál es la agenda general? Hijos, santos, sin manchas. Recuerda que lo leímos. A la imagen de Cristo. Entonces, entre más yo llego a las directrices generales, más llego a las directrices particulares que están escritas en mí. Pero la Biblia es el manual. Si la Biblia dice, desechate enojo, ira, ya no hay que preguntar, Señor, ¿y eso está escrito en mi libro? Sí, en el mío, que es por sobre todos, está escrito para ti. Ahí está escrito todo lo que tienes que dejar para que seas a la imagen del Hijo y las particularidades se activen en ti. Cuéntame, ¿qué más? La última, mientras Adulán sube. Dice esta, si todos tenemos un libro escrito, ¿qué pasa cuando por nuestra desobediencia hacemos algo que va en contra de la voluntad de Dios? Voluntad permisible y voluntad perfecta. La voluntad perfecta es, Jonás, te quiero en Nínive. Voluntad permisible, se fue para Tarsis, te va a ir mal. Pero vas a alargar más. Mire, le voy a contar. ¿De quién es el tiempo? ¿De quién es el tiempo? Sin miedo, ¿de quién es el tiempo? De Dios. Pero nosotros podemos alterarlo. ¿Dónde dice eso? Fácil. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días. Entonces, si yo deshonro, vivo menos. Si yo honro, vivo. Pero no es que Dios determine el tiempo. Pero hay cosas que Dios dijo, con esto te alarga los días. Búscame el verso donde dice, necio, ¿por qué vas a querer morir antes de tiempo? Pregúntale a Google para que me diga la cita y yo darla. Eclesiastés 3:17. No sé si todavía tengo conectada mi Biblia o no. Eclesiastés 3:17. Vamos a ver. Búsquenmelo de todas formas para dar esa cita y con esa voy a terminar. Ok. Vi más debajo del sol en lugar de juicio allí impiedad, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo que todo lo que se quiere para no es ese. Es el que dice el verso 15. No es ese. Es el que dice, ¿por qué de morir antes de tiempo? ¿Por qué vas a querer morir antes del tiempo? Dice así. ¿Por qué razón? Porque, hermano, podemos acelerar el tiempo de nuestra partida a nuestra tierra. ¿Cuántos? 7:15. Vamos a ver si es el 7:15. No me estén tirando piedras, sino aquí nos volvemos locos. Busquen. Y todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia. Y ahí está. En otra versión, pero hay otro más. Ahora lo voy a leer. Dice, mire, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Ahora alguien me dirá, si es impío, ¿cómo va a vivir mal? En lecho de muerte y sin morir. En agonía. ¿Por qué esa alma no parte? ¿Por qué lleva tanto tiempo en cama y no parte? Porque por su maldad le alargaron sus días de sufrimiento. Mírelo. Pero no es que el tiempo está en la mano de Dios. Sí, pero tus acciones alargan o acortan los días. Honra a tu padre. Hijos que estén aquí, díganme amén. Honra a tu padre. Aunque no se lo merezca, haz lo que te toca para que tus días se alarguen. Pero mire, cuidado con la maldad, porque va a alargar tus días, pero para mal, para mal. Y con esto termino, le pedí un minuto y me cogí 7. Pero si usted se va poniendo de pie, y vamos a leer el 17. Mire el verso 17 lo que dice, si esto se pudiera hacer más grande. Mire lo que dice el verso 17. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Si Dios dice, te vas a morir en el 2041, pero te pones a hacer mal. Y Dios dice, no, te voy a cortar, porque no voy a permitir que a tu paso te lleves hijos, maestros, evangelistas, ministros, porque has sido piedra de tropiezo. Es que si me meto en esto me complico, porque viene el Señor y dice, si eres piedra de tropiezo, mejor te fuera amarrarte una rueda de bolido y suicidarte. O sea, termina con tus días, porque estás terminando con mi obra. Y ahora mire lo que dice 7:17 Eclesiastés. Este es el que andaba buscando.
No seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Hermano amado, entre más leo la palabra, más me enamoro de ella. Alarguemos nuestros días. No sé usted, pero yo quiero disfrutar todo lo que el Señor me ha dado. ¿Y cómo lo alargo? Desecha la maldad, desecha la insensatez, para que no termines antes. ¿Y quieres vivir más de lo que te toca? Perfecto. ¿Cuántos aquí tienen más de 70? Levante la mano, más de 70. 1, 2, 3, 4, 5. Sin vergüenza, levante la mano. Más de 70. Ok, ya lo que llevas de más es regalo de Dios. Porque ¿cuánto nos da la Biblia? 70. El extra, ya te lo ganaste. El extra, ya te lo ganaste. Preexistencia, alineémonos a lo que dice el Señor. Alineémonos a su palabra. Pídale al Señor, revélame. No te pierdas una oportunidad de estar en su casa. Porque hoy Dios está despertando espíritus. Si hay algo que te estorba para su agenda, deséchalo. Dile que te revele qué quiere contigo. Y si no te lo revela, es porque no es el tiempo, porque te va a hacer daño. Entonces pégate a la agenda general. ¿Cuál? La de servir. Señor, ¿dónde me quieres? Allí yo quiero servir. Señor, ¿dónde quieres que esté? Allí yo quiero estar. Quiero pegarme a tu agenda. Levanta tu mano y permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, puede decirle a Él: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Puede pedírselo, dígaselo. Jesús, no queremos ser los mismos. Hoy renunciamos a todo lo que nos estorba para cumplir con tu agenda divina. Queremos alinearnos a tu plan, queremos alinearnos a tu propósito, queremos alinearnos a tu agenda, Señor. Queremos caminar en pos de tus proyectos. Ve tú al frente, guíanos, Señor. Te entregamos el timón de nuestra vida. Renunciamos a nuestra voluntad para que se haga la tuya, la que tú escribiste, la que tú diseñaste. Porque tus planes siempre serán mejores que los míos. Porque tus proyectos siempre serán mejores que los míos. Porque tus caminos no son mis caminos, y tus caminos me llevan a tu voluntad. Mi camino me lleva a mi voluntad. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. No anhelo más que aquello que tú diseñaste para mí. No quiero más que aquello que tú diseñaste a mi nombre. Ore, pídele al Señor. Quiero que mi agenda personalizada se cumpla. Quiero que tu proyecto para con mi vida se cumpla. Ya no quiero ser igual. Renuncio a todo lo que me estorba en este camino para servirte, y me apego a tu agenda celestial. Ahí con tu mano en alto, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y que tenga de ti misericordia. Señor, bendigo la iglesia física y la iglesia virtual. Bendigo los hijos físicos y los hijos virtual. Es más, Señor, bendigo la iglesia que tú ya añadiste desde la preexistencia. Esos hijos que no han llegado, pero que están por ahí
la veo, pero está en tu agenda. Por eso sigo, Señor, yo te doy gracias. Por los que nos están viendo, te doy gracias. Por los que están aquí, te doy gracias. Y que tu bendición repose sobre cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Minístrate el amor de Cristo, saluda a tu hermano, abrázate.